México no invierte en salud. El bajo gasto sanitario impide que México amplíe su infraestructura médica. La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señala que esta situación genera poca disponibilidad de camas hospitalarias, escasez de médicos y fármacos. Entre 2018 y 2023, el IMSS y el ISSSTE registraron una caída de entre 6.6% y 4.6% en el nivel de surtimiento de recetas. De cada 100 personas con alguna necesidad médica, 85 reciben atención, pero solo la mitad en una institución pública y una de cada 3 personas en servicios privados. Soy Cintia López. Yo influyo.